Gracias a Dios, gracias a mis padres que siempre me han apoyado. Buenas noches, bienvenidos. En esta ocasión nos acompaña el ciclomontañista de Zapatoca, más exactamente de la vereda Cuchilla de San Pablo, del sector rural del municipio, Yorman Rueda Torres. Lo tenemos como invitado en la noche de hoy porque él logró medalla de plata, segundo lugar en los latinoamericanos de ciclomontañismo que se cumplieron en territorio antioqueño comenzando este mes de julio. Yorma, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches para usted, Néstor, y para todos los televidentes de Telezapatoca. Gracias por la oportunidad que me da de venir aquí a compartir con ustedes pues, un momento. Bueno, usted hace un mes aproximadamente que dialogamos a través de este mismo medio, porque para los televidentes ya usted familiar que esté con nosotros por lo que ha sido sus actuaciones en la práctica de la disciplina deportiva. Hace un mes atrás usted tenía en duda su ida a territorio antioqueño, tanto para la válida nacional como para los latinoamericanos. ¿Por qué? Pues lo tenía en duda porque se me iba a cruzar con la clásica de la Perla del Fonce, pero gracias a Dios pues se aplazó la clásica de la Perla del Fonce. Y pues por ese motivo, y estaba también motivado que el club me ayudó bastante y la alcaldía para poder ir allá al latinoamericano, que de paso me fue muy bien. Esa prueba de la Perla del Fonce, la cual usted me comenta, ¿es de ciclismo? Sí, es de ciclismo convencional, de cicla de ruta. Bueno, usted finalmente, la última vez que dialogamos, nos dijo que ya iba a viajar. Vamos en orden a cómo se presentaron las situaciones. Usted viaja a territorio antioqueño para la quinta válida nacional. ¿Qué acontece allá? Pues para la quinta válida nacional viajamos el día 22 de junio. Pues básicamente la competencia fue bastante, bastante pesada. Pues el hecho de uno llegar de un día a otro, reconocer la pista y al otro a competir, pues es muy difícil y pues no se dan los resultados que se deberían dar. Usted viajó el 22 pero competió el 24. Sí. ¿En qué categoría? En la Junior. En la Junior. Sí. ¿Qué puesto ocupó? Allá ocupé la sexta posición. ¿Qué tal el circuito? Un circuito bastante exigente, muy pedaleable y muy desgastador para todos los deportistas que estuvimos allá presentes. Cuando usted habla de muy pedaleable, ¿quiere decir terreno plano? Prácticamente sí, era más plano, más bien como travesía, pero tenía sus subidas bastante pronunciadas, sus descensos también bastante peligrosos. Pero no, muy bonito, gracias a Dios. ¿Cuánto kilometraje? 5.100 tenía cada vuelta. 5.100, ¿y cuántas vueltas? 5 vueltas. 5 vueltas, sí. O sea que fueron 25 kilómetros y pico, 25 kilómetros y medio. 25 kilómetros 500, señor. Sí, ¿y quedó de sexto? De sexto, sí. Bueno, ¿eso fue en el Cerro de Nutibara? En el Cerro de Nutibara, sí, en el pueblito Paisa. Sí. ¿Cuál ha sido su mejor actuación hasta ahora en las válidas nacionales? Un quinto puesto que logré en Risaralda. ¿Qué fue este año? Sí, fue este año. ¿Eso fue en Dos Quebradas? Sí, claro. Bueno, y pasemos a lo que tiene que ver al latinoamericano de ciclomontañismo. Usted se queda en territorio antioqueño porque era mucho más económico quedarse allá que venirse y volverse a regresar a la semana siguiente. Sí, claro, por supuesto. Allá, pues, el señor Carlos Guarín, oriundo de Zapatoca, pues, nos facilitó su apartamento para quedarnos allá, que nos quedamos José David Suárez del Club Jarasca y otro muchacho de Pamplona que no tenían de quedarse, entonces, pues, lo acomodamos allá a la manera que pudimos y pues allá nos estuvimos hasta el día miércoles, hasta las 3 de la tarde. Aparte de lo económico, ¿también era importante usted quedarse y conocer la pista donde iba a competir? Sí, claro, muy, muy importante para uno tener bien en claro cómo era la pista y cómo era el recorrido para uno desempeñarse aún mejor. Bueno, ¿usted cuándo compite y a qué horas?
¿En los latinoamericanos? Bueno, en los latinoamericanos yo competí el día lunes a las 9 en punto. ¿El lunes festivo 2 de julio? Sí, claro, por supuesto. A las 9 de la mañana salimos. ¿Usted en esos latinoamericanos compite en una sola prueba? Sí, una sola prueba nada más. ¿Qué fue donde quedó segundo? Sí, claro. ¿Donde ganó la medalla de plata? Sí, por supuesto. Bueno, háblenos de esa competencia. Pues la competencia básicamente, pues, como todas las competencias en ciclomontañismo, se hacen difíciles de salida, ¿no? Siempre pues todo el mundo bregando a ocupar buenas posiciones para entrar al camino. De ahí pues comienza mi competencia, que entré al camino como un octavo puesto. Poco a poco me fui recuperando durante el camino y ya... ¿Eso quiere decir que en ese camino no hay posibilidad de pasar al rival? Es muy poco el espacio. ¿El espacio? Sí, claro. Y pues ya al pasar por la tercera vuelta ya me busqué segundo, que... De paso terminé siendo segundo. ¿Desde la tercera vuelta usted era segundo? Sí, claro. ¿Y cuántas vueltas eran? Eran cinco. ¿Y cuánto kilometraje cada vuelta? Era el mismo recorrido de la válida nacional, que es 5.5. El mismo recorrido, pero no en el mismo trayecto, ¿sí? No, sí, el mismo. Ah, ¿fue el mismo, sí, de la válida nacional para los latinoamericanos? Sí, tanto el kilometraje, el trayecto y el recorrido. O sea que usted 9 días después compitió en el mismo lugar donde había competido en la Válida Nacional. Sí, claro, sí. ¿Y había entrenado usted en el transcurso de la semana esa pista? Sí, todos los días íbamos allá para practicarla y pues también teníamos directores técnicos que pues nos ayudaban a orientar. Sí. Usted no fue convocado por la federación, porque los que iban convocados por la federación les pagaban absolutamente todo. Me refiero a alimentación, hospedaje, transporte, y tengo entendido que estaban concentrados desde el día 23 de junio. ¿Cómo se da su participación allá? Pues mi participación se da gracias aquí a la alcaldía de Zapatoca, al señor alcalde, al comité de ciclomontañismo, también al club Jarasca que me colaboró, que se vinculó conmigo. También esto quiero dar las gracias a la liga de ciclismo, que me facilitó una bicicleta para competir los latinoamericanos. Precisamente eso le iba a comentar. ¿Con bicicleta de quién corrió usted? Competí con la bicicleta de la Liga de Ciclismo. Ellos tienen dos bicicletas que la una pues se la prestaron a José David Suárez y la otra me la adecuaron a mí. ¿Es de la Liga? Sí, son de la Liga. ¿O es de alguien en particular? No. ¿De algún corredor? Tengo entendido que son de la Liga. Sí. Y entonces usted compitió con esa. ¿Qué tiene esa bicicleta que no tiene la suya? Muchas cosas. ¿Por ejemplo? Comenzando por el peso. Tiene un peso muy adecuado. ¿Cuánto pesa la bicicleta suya? Aproximadamente. Aproximadamente unas 24 libras. ¿Es muy pesada? Sí, es bastante pesada. ¿Y la que compitió para lograr el segundo puesto? Yo pienso que tendría unas 17, 18 libras. Sí. ¿Y qué otras características diferentes a la suya? Pues no, ya básicamente lo que es esto, la suavidad de la bicicleta, la posición que como mejor uno se acomoda en esa bicicleta que en mi bicicleta. Sí, muy contentos. Pienso que hay que darle las gracias primero que todo a Zapatoca, porque Zapatoca, desde que empezamos esta campaña, ha estado de la mano con nosotros. Gracias a la administración también, porque en esta administración hemos encontrado nosotros los deportistas muy buen apoyo para todos. También agradezco a don Víctor Manuel, a Octavio, porque se han sentido con el deporte en Zapatoca, que eso no lo habíamos visto, lo que hacen nosotros en el tiempo que llevamos trabajando con el ciclismo. Sí, señor. También a Reinaldo Cruz, que ha estado de la mano con nosotros durante mucho tiempo. Llevamos unos 20 años conociéndonos y haciendo deporte en Zapatoca. Quiero también felicitar a Yorman, porque ha empezado de una manera muy especial, aunque estamos hablando de categorías juveniles. Pero ahí se empieza, y por eso nosotros insistimos de que el deporte hay que comenzarlo desde ahí, para cuando salgamos a los élites podamos mostrar lo que hoy se está mostrando. 25 kilómetros y medio, ¿cuál es el tiempo suyo en esa prueba? Pues el tiempo no lo tengo yo, no sé qué tiempo que echaría, pero pienso que fueron como hora 25 o algo así. ¿Me dice que de qué vuelta se ubicó segundo? ¿Desde la tercera? Desde la tercera, sí. ¿Desde la tercera? ¿Fue muy difícil mantenerse ahí? Sí, siempre fue difícil, porque había un mexicano que muy bueno, que ha tenido experiencia a nivel mundial. También había otro corredor más de Bogotá, esto muy destacado. Fue difícil para mí pues mantenerme ahí, pero poco a poco pues me fui sintiendo mejor y superando en cada vuelta mejores tiempos y pues lograr sacar una buena ventaja para el final.
Bueno, ¿qué iba sintiendo a medida que se iba acercando al final y usted se mantenía ahí y que tenía la posibilidad de ser medallista como efectivamente lo fue? Pues se siente una alegría bastante, bastante grande de la noche a la mañana llegar a ser uno segundo en un latinoamericano y más proviniendo de por aquí, de un pueblo tan lejos, llegar uno a un latinoamericano pues es muy importante. ¿Cuántos habían de Santander compitiendo en estos latinoamericanos? No, de Santander solamente estaba participando yo. Nadie más. ¿Y José David Suárez? José David Suárez participó en los latinoamericanos, pero en la categoría Master A que ellos compitieron el día... Correcto, en la categoría, usted compitió en la categoría Junior, ¿cierto? Junior, sí. Sí. Ahí no estaba sino usted por Santander. Sí, claro. Pero en representación del departamento habían otros corredores. Ah, sí, estaba Luis Eduardo Carvajal y José David Suárez. Sí, ¿y ellos qué tal les fue? Luis Eduardo Carvajal tengo entendido que no le fue muy bien, creo que llegó bastante relegado del primero. Luis Eduardo Carvajal es de Santander, pero estaba corriendo por Norte. Sí, estaba corriendo por Norte. ¿Y José David Suárez? Y José David Suárez, él compitió el sábado, pero y afortunadamente ganó. O sea, que por Santander consiguieron medalla él y usted. Sí, claro. Sí. ¿El qué medalla obtuvo? El primer puesto. El primer puesto. Sí. Bueno, llega a la meta, en el segundo lugar. ¿Qué siente usted en ese momento? ¿Qué es lo primero que usted se acuerda? Pues del pueblo y de la familia. Se siente pues la alegría que se ve que hay muchos deportistas aquí en Zapatoca que falta ese apoyo para seguir adelante y para tener pues buenos resultados. ¿Usted se imaginó antes de competir en esa prueba que podía conseguir medalla? No, nunca lo imaginé. Pues mi meta de lograr era estar entre los 10 primeros, sí. Nada más. ¿Por qué pensaba usted que no tenía opción? Por el nivel que se llevan en esta categoría junior, que es la tercera categoría más exigente, y por los competidores que habíamos participando, de competidores de muy buena talla, que han estado a nivel mundial participando en válidas mundiales y en campeonatos mundiales también de ciclomontaña. Descríbanos lo que pasó después de que termina la competencia. ¿Termina inmediatamente bien la premiación? No, termina la competencia de la categoría nosotros, después viene la categoría sub-23, élite y damas élite. Después de eso sí se lleva la premiación. O sea que la premiación fue a qué horas. Sobre, yo pienso como a la 1 de la tarde. Ahí mismo en el sitio de la meta. Sí, claro. Sitio de meta. Bueno, usted antes de la premiación en ese laxo, mientras corren las otras categorías que me está comentando, ¿se comunica con alguien en Zapatoca? No. ¿O lo deja después de la premiación? Yo no me había comunicado con nadie, de hecho pues estaba ya, tan pronto terminé la competencia, al poco tiempo me llamó el señor Jaime Gómez Gómez para felicitarme, pero yo pues no me imaginaba que yo ya sabía. ¿Y cómo hicieron para saber entonces? Pues don Ramón Quijano, que es fanático del ciclismo y gran ciclista que ha sido en Zapatoca, él sintonizó la cadena Antena 2 que estaba transmitiendo desde allá del sitio de la competencia. ¿Se enteró por una transmisión radial? Se enteró por la transmisión radial, claro. Sí, y entonces lo llamó Jaime, fue el primero en llamarlo. Sí, claro, y pues él fue el que recogió el cuento aquí en Zapatoca. Sí, ¿y con su familia? Pues él mismo, la señora de don Ramón, doña Leonor, pues ella llamó a mi mamá y le contó todo lo sí. que había pasado. ¿Y con quién fue el primero que tuvo contacto en su casa? En mi casa, pues, con mi papá, que lo llamé. Sí. ¿Su papá y una hermana suya se encontraban en Bucaramanga? Sí, estaban en Porque Bucaramanga. Porque tenía algunos problemas de salud una hermana suya y estaban en Bucaramanga en ese momento. Sí. Pero con ellos fue los primeros que se comunicó. Sí, claro. Sí. Bueno, ¿cómo se explica uno y cómo se explica usted que no haya logrado una medalla en válidas nacionales, que usted ha competido en varias? Sí, claro. ¿Y desde hace cuántos años está compitiendo en válidas nacionales? Pues la primera que fue en Zipaquirá en el 2004. En 2004, sí. O sea, hace 3 años está compitiendo en válidas nacionales. Sí. ¿Tiene la cifra exacta en cuántas ha competido? No tengo la cifra exacta. ¿Pero supera la 10? Yo creo que sí supero o llego a las 10. Sí, bueno. No ha conseguido usted ninguna medalla, es decir, quedar en los 3 primeros en una válida nacional y va a unos latinoamericanos, que es una prueba internacional, y logra medalla. ¿Cómo se explica uno eso? Pues esto se viene y se lleva a cabo comenzando por la preparación que llevamos allá ya 8 días y todos los días pues estando en la pista, reconociéndola. En segundo lugar, la bicicleta que me acondicionaron mucho mejor. Y en tercer lugar, pues pienso que la confianza en uno mismo y también la alimentación que nos proporcionaban día a día, que es bastante adecuada para el ciclismo, para un deportista. Pero usted compitió en la misma categoría en la válida nacional en Antioquia al latinoamericano, ¿cierto? Sí, claro. ¿Varios de los rivales que tuvo en la prueba nacional los tuvo luego en los latinoamericanos o no? Sí, prácticamente yo creo que un 50-60% estaban ahí. ¿Y a los que no pudo superar una semana antes, los superó la semana después? Sí, claro, los superé a los 8 días. Sí. A los 9 días, sí. Eso...
¿Cómo se explica entonces? Si bien es cierto, usted entrenó en esa pista, si bien es cierto, usted tenía una bicicleta mejor, pero los rivales eran rivales exigentes. Sí, claro, afortunadamente pues logré llegar en un buen momento, en un buen nivel a la competencia. Pues estaba muy concentrado y muy motivado también por el tiempo de José David Suárez. Eso me ayudó bastante y me motivó, y entonces pues dije, pues yo tengo que ser capaz. Y pues la meta, como le dije, era llegar entre los 10 primeros. Sí. Pero me encontré con la sorpresa de llegar segundo. Sí. ¿Había alguna persona de Zapatoca acompañándolo allá durante la prueba? Por allá me encontré a un paisano de Zapatoca, que de hecho hablé como 2-3 minuticos con él. Y estaba muy contento de que hubiera un Zapatoca en un latinoamericano. Y ¿lo vio correr? Sí, él me vio competir. ¿De quién se trata? No sé. Lo he visto aquí en Zapatoca, pero no tengo conocimiento. ¿No sabe el nombre? No. ¿Sabe que es paisano suyo, pero no sabe cuál es el nombre? No sé quién será el nombre. Sí. ¿Se sintió en algún momento, por el hecho de estar solo allá, se sintió un poco triste antes de la competencia o eso? ¿Pensaba que podía influir en el rendimiento final de la prueba? Cosa que finalmente no ocurrió, pero ¿llegó a imaginárselo al comienzo? No, yo contaba con el apoyo de aquí del pueblo de Zapatoca, que siempre estaba a mi lado, a mi favor, y pues... O sea, no estaban presentes, pero estaban de corazón, a la distancia. Sí, claro, y pues para mí pues pensaba que ya era como el momento indicado, como la parte precisa de mostrar lo que soy y lo que puedo hacer. Sí. Cuando usted se comunicó, me dice que con el primero que comunicó fue con su papá. ¿Qué le dijo él cuando usted le entregó la noticia que fue segundo? ¿Ya él sabía o usted fue el que le... No, él ya sabía, pero estaba muy contento. ¿Qué fue lo primero que le dijo él? No, me felicitó y todo eso. Pues gracias a mis padres, a ellos pues les debo mucho. Sí. ¿Se viene usted de Medellín ese mismo día? ¿El mismo lunes? Sí, el mismo lunes sobre las 7:30, 8 de la noche. Se viene de Bucaramanga el martes a las 2 de la tarde, ¿cierto? El martes a las 2 de la tarde, sí, porque pues llegué a Bucaramanga y como iba a entregar la bicicleta, esto pues me demoré un poco, entonces ya decidí venirme por la tarde. ¿Tenía que entregar la bicicleta y recoger la suya? Sí, claro. Bueno, ¿y usted esperaba el recibimiento que le iban a hacer acá, en el Campín? ¿2 kilómetros antes de llegar al perímetro urbano del municipio? De pronto pensé que estuviera la gente en el parque esperándome, pero no de esa manera como me... ¿No se lo imaginó? No me lo imaginé de esa manera. ¿Y cuando se baja del bus o ve que el bus para ahí en el Campín, usted se baja y le tiene ese recibimiento, qué piensa? Pues la alegría de contar uno con la gente, la alegría de uno volver al pueblito, a la tierra de uno que... como todos pues saben, siempre llegar a uno a su casa, a su pueblo, pues lo motiva a uno mucho y lo llena mucho de alegría. Que han tenido ese empeño y esa misma dedicación para sacar este hombre triunfador, porque usted ha vendido la imagen de nuestro municipio no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Ganarse o ser un subcampeón latinoamericano no es cualquier cosa, es la primera vez en la historia que tenemos un subcampeón latinoamericano. Yo quiero que esa cinta de Upasa quede grabada por siempre, porque es que dentro de poco tiempo lo vamos a ver en el Tour de Francia, en la Vuelta a España, llevando los colores de Colombia y el buen nombre de los Zapatocas. Este es un ejemplo para la juventud de mi pueblo. Con persistencia se puede llegar a cumplir los objetivos. Hace 5 o 6 añitos corría en estas calles y quedaba de penúltima. Después fue cogiendo y empezó a llegar a los primeros lugares. Hoy con gran orgullo y con gran sentimiento nos trae su campeonato, la medalla de plata a nivel latinoamericano. Lo felicito a usted, Yorman, que mi Dios y la Virgen de Chiquinquirá lo siga iluminando. Pidámosle fuertemente a la patrona de mi pueblo, la que hace milagros siempre, el que crea
crea y el que no crea, no crea. Pero le aseguro que la Virgen lo va a llevar muy alto. Espero verlo triunfando allá en la Vuelta a España, en el Tour de Francia. Que no se olvide de esta sangre campesina. Gracias, Jorman. Gracias a su familia. Aquí a mi pariente, decirle que la sangre la lleva dentro de su corazón. Con mucho sentimiento quiero agradecerle a los dos concejales, a don Víctor Manuel García y a Octavio Gutiérrez Rueda, por ese sentido de pertenencia. A los ciclistas, a don Reinaldo Cruz, a Jorgito Gómez, a Jaimito Gómez, a Norberto Rueda y a todos esos grandes muchachos que han contribuido, a los ciclistas, decirles que eso es patria. Cuando luchamos para que este hombre llegue al Tour de Francia, pues lógicamente se vende la imagen de mi municipio. Lo felicito, Jorman, un abrazo especial de todo Zapatoca, de Santander y de Colombia entera. Felicitaciones, Jorman, nuevamente. ¿Este ha sido el logro más importante suyo en el ciclomontañismo? Sí, claro, lo ha sido, indudablemente. Sí. Sí. ¿Y el momento más triste en el ciclomontañismo cuál ha sido? Pienso que el momento más triste fue en el 2003, pienso, que tuve una caída y una fractura en un brazo, pero de igual manera, pues, las cosas se vienen dando con tiempo y ya hoy en día esta es la hora que soy segundo a nivel latinoamericano. Eso es una competencia local, ¿cierto? Sí, una competencia local. ¿En dónde fue esa? ¿En dónde fue que se accidentó? Aquí por el barrio La Raíz. Me accidenté bajando por el lado de San Mundo. ¿Cuánto tiempo duró sin poder practicar el ciclomontañismo para recuperarse? Tres meses duré. ¿En algún momento usted flaqueó? ¿Pensó retirarse? De pronto, pues, como todo deportista, siempre ha pensado de retirarse algún día, de dejar las cosas de algún lado, pero no. No he tenido ese pensamiento de retirarme, y menos ahorita que comencé con pie derecho a nivel de Colombia, a nivel latinoamericano. En el diario Vanguardia Liberal del pasado día miércoles, 4 de julio, en la página 3D, la página deportiva, hace mención a su logro. Aquí tenemos el periódico, ¿ves? Hace mención al logro de Jorman Rueda Torres. Esta fotografía que viene en el periódico, ¿es de qué competencia, Jorman? Esa fue una competencia en Piedecuesta, en la cantera más exactamente. ¿Este año? No, hace dos años. Dos años. Y titula Vanguardia, Jorman Rueda fue plata en latinoamericanos. Del Corralito salió un campeón, del Corralito por aquello de que la finca de ustedes así se llama. Sí, claro, así es el nombre de la finca. Bueno, aquí menciona su edad. Usted cumplió 18 años el pasado 21 de junio, hace muy poco. Sí, hace muy poco. Sí. ¿Hace cuánto que usted practica el ciclomontañismo? Ciclomontañismo a nivel competitivo llevo 3 años, pienso yo. Competitivo unos 3 años. ¿Usted desde muy temprana edad aprendió a montar en bicicleta? No, aprendí sobre los 9-10 años. Sí. ¿Por qué? ¿Le compraron una bicicleta en su casa y aprendió? No, había un vecino muy allegado a la casa y un hijo de él tenía varias bicicletas, entonces pues... ¿Se las prestaba? Sí, nos las prestaba y queríamos aprender, y de la noche a la mañana pues aprendimos a montar. ¿Aprendieron ahí alrededor de la finca? Sí, claro, ahí. Bueno, ¿y cuál fue la primera bicicleta que usted tuvo? La primera bicicleta que yo estuve fue una de un marco, una Cross que mi papá me compró hace mucho tiempo, que de hecho todavía la conservo, la tengo. En su casa son 5 hermanos, o sea, usted y 4 más. Sí, claro. Sí. ¿Usted es el segundo? Yo es el segundo, sí. ¿Son 3 varones y 2 damas? 3 varones y 2 damas, sí. ¿En qué orden van? ¿Va primero Engenberg? Sí, claro. ¿Después va usted? Sí. ¿Después siguen sus hermanas? ¿Cómo se llaman sus hermanas? Después sigue Cindy Mirley, después Nurian Villaney y de último Néstor Javier. Sí, Néstor Javier. Usted es el segundo de 5 hermanos. Sí. Bueno, tiene esa bicicleta, la primera bicicleta que le compra a su papá después de que usted ya ha aprendido con una bicicleta prestada. ¿Qué lo motiva a usted a vincularse al ciclomontañismo, a ir a la parte competitiva? Me motiva, pues, cuando en ese entonces se hacían competencias sobre la vereda Cuchilla San Pablo, sobre la carretera, y pues nosotros como de niños y aficionados, pues, hacíamos banderitas y la ponemos alrededor de la carretera para motivarlos a los ciclistas, y pues de ahí pienso yo... O sea, ustedes salían a mirar los corredores que pasaban, que competían por ahí. Sí, claro, y de ahí pienso yo que nace el cariño y el amor por este deporte. Pero su papá, algún tío, algún familiar suyo, ¿había practicado el ciclomontañismo o el ciclismo? Por familiares, pues por parte de mi papá o de mi mamá no he tenido, pero por la familia Rueda sí he tenido pues bastante influencia de ciclistas de aquí de Zapatoca. ¿Cuando usted habla de la familia Rueda se refiere a qué, a tíos o qué? No, a primos muy lejanos. ¿Primos? Sí, el caso de
familiar de Norberto Rueda. ¿Usted sale a ser familiar de Norberto? Sí, yo salgo a ser familiar de Norberto. ¿Qué es usted de él? No sé, como primos cuartos, quintos. ¿Primos ya alejados? Sí, ya muy lejos. ¿Por ahí sí han tenido alguna herencia ciclística? Por ese lado hemos tenido esto, gran parte de ciclismo. Bueno, después de que tiene esa bicicleta, esa cross que me dice que le compró su papá, sí. ¿Qué otra bicicleta tuvo después? Después de esa bicicleta, el señor Carlos Díaz, hermano de Raimundo Díaz, pues él pues se entusiasmó conmigo y de hecho pues me regaló una bicicleta de montaña que pues para nosotros era lo último que había en cicla. ¿Le regaló usted una bicicleta de montaña? Sí, me regaló una bicicleta de montaña. O sea, ¿usted al principio corrió con bicicleta alquilada? Sí, yo corría con bicicleta prestada. Las primeras bicicletas que presté fue la de la Germán Núñez, el actual presidente de ciclismo. ¿Con esa? Ah, el actual presidente de la Comisión de Ciclomontañismo o del Comité de Ciclomontañismo fue el que le prestó una bicicleta para usted competir. Sí, para yo competir. Sí. ¿Y duró mucho tiempo con bicicleta prestada? Sí, pienso que como 2 años competí con bicicleta prestada. Como 2 años. Y luego entonces le regala a Carlos Díaz la bicicleta. Sí, Carlos Díaz me regala ese obsequio que de ahí comienza pues. ¿Esa es la bicicleta que tiene hoy en día? No, la bicicleta, esa bicicleta que me regaló Carlos Díaz pues como vienen cambiando partes de bicicleta y la tecnología va cambiando y todo eso, se va remodelando y después al fin terminé cambiándola. Después el mismo señor Carlos Díaz me acondicionó 200 mil pesos para cambiarle el marco ya por uno de aluminio. Y poco a poco la he venido acondicionando. Pienso que gracias a don Carlos Díaz es que yo comienzo a ser deportista. Sí, y esa bicicleta que tiene hoy en día, ¿qué valor comercial tiene? Un valor comercial pues de, pienso que 1.000.000 pesos, 1.200.000. Sí. En válidas anteriores, en años anteriores, como lo decía esta mañana en Radio Lenguetú, yo me prestaba la cicla para poder correr. Ahora ya está afiliado a un grupo, a un comité. Y este es el fruto prácticamente de la humildad, de la sencillez, de la honradez de este hijo, el fruto de estos padres tan espectaculares. Aquí está, y este es el fruto también del poco abono o del mucho abono que hicieron cada uno de ustedes, los zapatocas, para conseguirle esa bicicleta. Hoy se hacen estos pinitos en cicla de montaña. Mañana se podrán hacer más finitos y más importantes en la cicla de ruta. Muchas gracias. ¿Usted recuerda cuál fue la primera prueba en la cual usted compitió y en dónde? La primera prueba que la competí sobre el alrededor de donde hoy en día es el taller El Sprint de Norberto Rueda. Sí. ¿Un circuito acá? Un circuito, sí, sí, claro. ¿Con bicicleta de montaña? Sí, con bicicleta de montaña, pero competía... Tendría alrededor de unos 10, 11 años. 10, 11 años. Es decir, que estamos hablando de 7, 8 años atrás. Sí, 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 claro. ¿Y qué puesto ocupó, sabes? Cuando eso llegué, como de 13. ¿De 13? Habíamos bastante, sí. ¿De 13 entre cuántos? Habíamos como unos 18, 20. 18. Sí, llegué bien, bien relegado. Sí. Oiga, por cierto, ¿cuántos corredores habían en latinoamericanos en Medellín? Pienso que unos 25. No, 25. No tengo el dato exacto, pero creo que habían sobre 25, 30. 25. ¿La gran mayoría colombianos? Sí. La mayoría colombianos. Oiga, sea la oportunidad para decir que en esto latinoamericano barrió Colombia. El segundo lugar fue para Ecuador y el tercero para México, pero Colombia le sacó 14 medallas de oro de diferencia a la delegación ecuatoriana, que fue la segunda, que fue la subcampeona en la clasificación general, hablando de países. Bueno, dice que queda 13 entre 18. ¿Sigue usted compitiendo? Sí, yo seguí compitiendo y poco a poco pues me fui superando. Después competí un tiempo, un campeonato con Miguel Ángel Olarte, el hijo de Ángel Olarte, que hoy en día vive en la vereda de San Javier. Y... En Palo Blanco, hoy en día, en ese entonces vive en Piedra Blanca. Sí, sí, claro. Pues él siempre me ganaba, siempre me llegaba primero. Pero era como su rival, sí, arriba a vencer. Sí, sí, claro. Y pues en la última carrera que hubo, que era por allá un circuito por el vivero, que se subía por la 19 a llegar al casino, pues el último día que fue ese circuito, pues... Yo le gané porque a él se le desencadenó la bicicleta y me ayudó a motivarme más para seguir adelante. ¿Esa fue la primera que ganó? Sí, esa fue la primera que gané. ¿No lo olvida? No, no lo olvido nunca. ¿Eso hace cuánto? Pienso que unos 6 años. 6 años, esa fue la primera que ganó. ¿Qué fue lo primero que le dieron a usted como premio por haber ocupado un buen lugar en el ciclomontañismo? En el ciclomontañismo, pues no recuerdo así bien, pero la primera competencia que gané, que fue la que estamos hablando. Sí. El premio que es, nunca se me olvida, me regalaron una lucecita para la bicicleta que todavía la conservo y 5.000 pesos. Sí. Que pues me ayudaron a motivarme más. Y ahí va escalón, escalón. ¿La primera prueba que compite fuera de Zapatoca? La primera prueba que compito fuera de Zapatoca.
Pienso que fue una válida departamental, no tengo, no, no recuerdo en qué parte fue, Sí. pero corría en la categoría junior, no, prejuvenil, la prejuvenil, Prejuvenil. sí. ¿Hace cuánto? Hace unos 4 años, 5 años. ¿Y qué tal le fue ahí en ese debut fuera de Zapatoca? Cuando eso, si no me equivoco, creo que fue quinto o cuarto, algo así. Sí, quinto o cuarto. ¿Qué ha significado su familia en el ciclo montaña? Pues no, mi familia pues ha sido como la mano derecha mía, ha sido parte fundamental, como apoyo, como vínculo económico también, porque ellos también pues han puesto todo lo que tienen a su alcance para apoyarme. Sí, pero usted comenzó con su hermano mayor. Sí, yo comencé a competir con él, duramos compitiendo un tiempo, pero pues él siempre pues competía y era buen corredor, ¿Él le ganaba o usted pero le ganaba? Pues muchas veces yo le gané, pero de igual manera él también me ganó varias carreras. ¿Cuántos años le lleva de diferencia a usted? Un año y 5 meses, 6 meses, algo así. ¿Y qué pasa? ¿Se termina yendo el del municipio por cuestiones de laborales? Sí, él define irse para la ciudad de Barranquilla a trabajar y a ir formando su futuro de esa manera. ¿En ese momento usted no pensó también irse? No, yo no pensé en irse porque pues yo siempre he mostrado mucho interés por el ciclismo, por el deporte. Y pues no, nunca he pensado de retirarme o de irme a trabajar por dejar el ciclismo. Es el único de sus hermanos que hoy en día está fuera de la casa. ¿Qué le dice él hoy en día a la distancia por teléfono? ¿Qué le comenta? Cuando usted No, le dice que ha ganado, que sigue compitiendo, que está escalando ahí poco a poco en el ciclomontañismo. él se siente muy contento y pues a él también me ha colaborado económicamente muy bien. Pero como él dice, yo deseara esto, estar en Zapatoca para disfrutar con usted y con mis padres, con mis hermanos, estos momentos que de pronto solo se viven una vez en la vida. Él se retiró del todo del ciclomontaña. Sí, se retiró de todo. Allá no tiene tiempo para entrenar ni nada de esas No, no cosas. tiene tiempo, pero de igual manera sueña con venir algún día aquí a Zapatoca y montar recreativamente. Sí, sus hermanas, sus dos hermanas y su hermano menor, ¿también le gusta el ciclomontañismo? ¿Es producto de los logros que usted ha obtenido? Sí, pienso que mi familia se ha motivado mucho. De hecho, pues mis dos hermanas y mi hermano, como usted lo dijo, están compitiendo también. Y está muy motivado de competir y de participar. Sí, su papá inclusive ahora corre también en las pruebas, en la de Master, en la de Master. Sí, mi papá, pues, esto, a pesar de nunca haber participado, de nunca haber competido, pues de la noche a la mañana, pues, le dio por competir y pues pienso que lo hace muy bien. Y esto me ayuda a mí y me motiva más. Sí, cuando usted arranca alguna prueba, porque nadie está exento de un accidente, Sí, claro. y me decía que ese fue el momento más triste cuando sufrió una fractura en uno de sus brazos. ¿Fue en el brazo izquierdo o derecho? En el brazo derecho. Quedó bien. Sí, quedé bien, Sí. gracias a Dios. Afortunadamente no se le ha vuelto a presentar ningún otro accidente, ningún No, otro no. percance que lamentar. Sí. ¿Su familia sufre mucho en su casa, sus allegados, cada vez que usted compite? No, de hecho, pues ellos creen y confían mucho en mí. Pienso que el competir no es todo uno llegar primero o llegar uno adelante, sino llegar uno completico bien. Pero siempre compito con mucha precaución, siempre por encima de todo la integridad personal, porque el ciclismo no se gana solamente una carrera y ya esto termina uno siendo campeón del mundo o cualquier cosa, sino poco a poco se va escalonando. Entonces pienso que deben cuidarse medidamente en cada competencia. Ya de conocimiento de todos que se realizó una ciclomontaña en el municipio, que se le compró a usted una bicicleta para la práctica del ciclismo, ¿qué viene de ahora en adelante? Y ahora en adelante pues voy a participar ¿en qué? En la ciudad de San Gil, ¿En la Perla del Fonso en en la la Perla carrera? del Fonce, claro, y pensando, no descarto la idea de pronto estar en una Vuelta al Porvenir este año. Sí. La Vuelta al Porvenir de corredores hasta 18 años cumplidos como usted. Sí, claro, sí. Sí. ¿Esa carrera en San Gil cuándo va a ser? Esa carrera se va a realizar de este viernes hasta el día domingo. Como quien dice, el día 6, 7 y 8 de julio. 6, 7 y 8, sí, señor. ¿Cuántas etapas son? Son 4 etapas, 4 etapas. sí. ¿Es la primera prueba ciclística de manera competitiva en la que usted va a participar o no? Pues había estado participando en unos juegos deportivos departamentales en la ciudad de Ah, en Bucaramanga, ciclismo. en ciclismo de ruta, sí, ¿Y qué tal le ha pero ido? pues me ha ido bien. Pienso que para yo haber ido allá a esos juegos y no haber entrenado prácticamente nada, no haberme empapado un poco más del ciclismo como lo está Barranca y Bucaramanga, Florida, todos esos municipios y ciudades,
Pienso que con un poquito de trabajo se pueden lograr muchas cosas en el ciclismo. ¿Y en ese entonces no tuvo mucho entrenamiento, hablo desde el punto de vista ciclismo y con bicicleta prestada? Sí, claro, sí. Y ahora entonces, tiene su propia bicicleta. Sí, claro, entonces pienso que debo dar mucho más rendimiento y pues hacer las cosas de la mejor manera. Sí. ¿Pero qué va a pasar con usted ahora, después de que consigue una medalla de plata en Latinoamericanos de ciclomontañismo, de que tiene usted ahora su propia bicicleta para competir en ciclismo? Pues no descarto la idea de seguir participando en válidas nacionales de ciclomontañismo que se me presenten y que puedan estar a mi alcance. ¿O hasta departamentales y locales? O hasta departamentales y locales, sí, ¿por qué no? Pero desde que hayan competencias en bicicleta convencional, en bicicleta de ruta, pues pienso que debo estar ahí para irme empapando en el tema. O sea, ¿la prioridad suya es pasar al ciclomontañismo? Ah, perdón, ¿al ciclismo? Sí, sí. ¿Por qué? Es pasar al ciclismo sin dejar atrás el ciclomontañismo. O sea, el ciclomontañismo sería como algo secundario. Cuando sí. No haya carreras ciclísticas, ¿usted compite sí, en el ciclomontañismo? Algo alterno, sí. ¿Pero por qué la prioridad ciclismo? Pues, primero que todo por la bicicleta que ya tengo, que gracias al Ministerio Municipal, a todo mi pueblo de Zapatoca que me colaboró, a todas las personas que pusieron su granito de arena. Entonces esto me lleva a motivarme más por el ciclismo y el ciclismo, pues, no es que el ciclomontañismo no tenga salida ni que esté muy bajo en Colombia. Pienso que Colombia hoy en día es potencia mundial a nivel de ciclomontañismo. Pero pienso inclinarme un poquito más por la ruta. Pienso que debo, es el momento de estar ahí metido en la colada, como se dice, para de pronto en un futuro, pues, lograr esto, sostenerme a mí mismo y de pronto a mi familia. Sí, pero el objetivo suyo en un futuro es vivir de esto. Sí, claro. Y usted entiende que en el ciclomontañismo es muy difícil, que en el ciclismo es más fácil. Más fácil desde el punto de vista de que hay posibilidad de ganar mayor dinero. No es que sea fácil llegar lejos, porque las cosas difíciles no se logran de la noche a la mañana. Sí, sí, el ciclismo de ruta, pues, no es que sea fácil. Es una carrera muy difícil, pero de igual manera hay más posibilidades de pronto patrocinio, de pronto, sí, o estar en alguna otra parte compitiendo y tiene, pues, un poquito más de repercusión económica. En otras palabras, siendo un buen corredor en el ciclomontañismo y en el ciclismo, ¿hay mejor remuneración económica en el ciclismo? Sí, claro, por supuesto. Sí. Yo quiero agradecerle primeramente a Dios, que es el ser superior de todos. En segunda instancia, quiero agradecerle a mi compadre Néstor, a mi comadre Gladys Mercedes Torres, a sus cuatro hermanos, a Nuri, a Nurian, a Cindy, a Néstor y a Engelbert, que se encuentra en la costa norte de Colombia, pero allá su corazón lo está acompañando también aquí presente en el municipio de Zapatoca. Después, quiero agradecerle a la administración municipal en cabeza de nuestro alcalde Ariel Díaz Rueda, de la doctora Diana Gisela Prada Herrera, que ha sido una mujer invaluarte en este gran proceso que hemos llevado con Yorma Rueda Torres. Después a la Junta Municipal de Deportes, en cabeza de nuestro licenciado Heriberto Díaz Garzón. Al Comité Municipal de Ciclismo, en cabeza de nuestro gran licenciado Germán Núñez Vázquez. Y a estos padres, que yo los llamo siempre, a los guerreros del camino, como lo es Ramón Quijano Sinuco, como lo es Ángel Miguel Núñez Uribe, como lo es otro guerrero, Norberto Rueda Pinilla, y otro que se vino desde la ciudad de Barranca Bermeja, pensionado de Ecopetrol, como lo ha sido Jaime Gómez, que desde que llegó a Zapatoca se ha colocado también la camiseta por el ciclismo de Zapatoca. A todo el pueblo de Zapatoca, que me ha acogido hace 20 años que llegué a esta bella villa y me ha acogido con lujo de detalles, quiero agradecerles porque este proceso que hemos llevado desde el año 1988, cuando estuvo acá Abelardo Rodón Vázquez, y en este mismo Palacio Municipal le hacíamos un homenaje de recibimiento cuando pertenecía a Café de Colombia. Hijo humilde, como lo dijo, como fueron sus palabras, ha sido la expresión de este pueblo con humildad, honestidad, responsabilidad y sentido de pertenencia por nuestro pueblo. Yo quiero desearle que el ciclismo, como lo dice un gran padre del periodismo a nivel departamental, nacional e internacional, como lo es Jairo Ramiro Gómez Gómez, son los primeros pinitos. Esto es una escalera que es demasiado pronunciada y apenas él empieza y nos ha honrado con traernos la medalla panamericana de plata para Colombia, Santander y Zapatoca. Un aplauso para Yorma Rueda Torres. ¿Usted alterna el ciclo, la práctica de estas disciplinas con qué? ¿Qué más hace usted? Con el trabajo en la finca, laboral diario.
Sí. ¿Tú trabajas allá permanentemente? Sí, claro, yo trabajo allá desde que... ¿Y qué hacen en la finca? Pues en la finca pues se cultiva la caña de azúcar, se cultiva la panela, café y demás estos oficios varios que nunca faltan en el campo. ¿Ha tenido que abandonar mucho sus oficios allá en la finca producto del entrenamiento y las competencias que tienen que salir permanentemente? Pues de pronto sí, pero pienso que uno como deportista y como joven debe uno ser organizado y sacar uno tiempo para todo sin dejar atrás muchas cosas. ¿Su objetivo en un futuro cuál es? Tratar de abandonar el municipio si se le facilita, si consigue algún trabajo, llegar a competir, me dice que la posibilidad de una vuelta por venir este año, ¿sí? ¿Cuál es la meta? ¿Qué es lo que usted tiene en mente? Lo que yo tengo en mente pues no es salir de Zapatoca y dejar a Zapatoca tirado, ¿no? No, sino esto... que se lo comento desde el punto de vista que estando en Bucaramanga o Ciudad Metropolitana le es mucho más fácil para usted llegar más lejos y estar ahí metido en la pomada, como decimos popularmente. Sí, claro, ese es el objetivo y... estar allá en Bucaramanga porque prácticamente allá es donde está el ciclismo en Santander. Claro. Y entonces pues esto me facilita mucho más. ¿Están los técnicos ahí más cerca para una mejor preparación, sí, claro, para todo, para las competencias que son en su gran mayoría ahí en Bucaramanga y el área metropolitana? Sí, para orientarlo y ayudarlo a uno escalonadamente. ¿Usted está tratando de conseguir un empleo por lo menos de medio tiempo para alternar con el ciclismo en Bucaramanga o en su área metropolitana? Pienso que si se llegara la oportunidad, sí. Pero pienso que... ¿Está muy lejos de darse? No sé todavía, pero pienso que no debe uno arrebatarse. Si no alcanzo este año, pues ahí me para Bucaramanga allá, pues pienso que aquí en Zapatoca, pues poco o mucho, también hay terreno para entrenar. Lástima que las vías de acceso estén tan... El problema es que allá iba, que no hay las vías adecuadas para entrenar ciclismo en Zapatoca. Sí, no están tan adecuadas, pero pienso que... con esfuerzo y poniendo un poquito de su parte, pues también se puede hacer las cosas. ¿Entrena usted en el aeropuerto o en dónde? Sí, en el aeropuerto o hay veces allí hacia la vía Bucaramanga, que hay partes que todavía se puede montar en bicicleta de ruta. Bueno, entonces lo más inmediato, la carrera de la Perla del Fonce este 6, 7, 8 de julio, 4 etapas durante 3 días, y luego mirar el calendario ciclístico, a ver en qué competencia más se puede seguir participando y tratar de... ¿Cuándo va a ser la vuelta al porvenir? No tengo entendido, pienso que es como en septiembre. Septiembre. ¿Eso es una semana? Sí, pienso que es como una semana. Sí. ¿Cuántos kilómetros están dando usted hoy actualmente, entrenando? Actualmente entreno 80. 80, hay días que entreno 80, hay días que entreno 40, hay días que, pues, como vieron en el campo, por cuestiones climáticas de lluvia y todo eso, pues no puedo pedalear. Sí. Pero sí quisiera... ¿Pero tiene algún plan de trabajo? Sí, más o menos uno mismo se va diseñando el plan de trabajo. Jorman, ¿qué se siente salir del anonimato y hoy ya ser una persona conocida, no solamente en Zapatoca, sino ya en el departamento y parte del país en el ciclismo? Pues se siente pues una alegría, se siente un agradecimiento y de verdad que estoy muy agradecido con todo Zapatoca. Nunca pensé este año llegar a un latinoamericano y menos ser segundo, nunca me pasó por la mente. Es más, esto, como usted lo dijo, tenía pensado de pronto en no estar en eje latinoamericano, pero de igual manera fui, participé y se me dieron las cosas que hasta para mí fue una sorpresa. ¿Ha sido su mejor año? Sí, ha sido mi mejor año, sin lugar a dudas. Jorman, agradecerle a usted por los minutos que nos ha regalado para el canal desde Zapatoca, para que los televidentes conozcan un poco más de su vida, de lo que ha sido la práctica del ciclomontañismo, del ciclismo, de cuáles son sus objetivos, sus metas, cuál va a ser su futuro, y desearle el mejor de los éxitos, que ojalá cada día usted vaya escalando. Usted sabe que esto se logra con mucho trabajo, con mucha dedicación, con mucho sacrificio, usted lo ha vivido en carne propia, y ojalá el día de mañana logre ser un gran anfitrión de Zapatoca en el mundo ciclístico. Sí, Néstor, quiero agradecer a usted, a Upasa, por darme esta oportunidad de expresar y contar un poco de lo que ha sido de mi vida y cómo ha comenzado. Gracias a Upasa, al señor alcalde, a la alcaldía municipal, que siempre han estado prestos apoyando el deporte, en este caso el ciclismo. También quiero agradecer a la Junta Municipal de Deportes, al Comité de Ciclomontañismo, en fin, a todo Zapatoca quiero agradecer de corazón, porque a ellos les debo todo lo que soy y lo que he sido. La alcaldía le financió el viaje a Medellín. Sí, por supuesto. Sí. Muy amable, yo me lo agradezco muchísimo, muy gentil. Muy bien. A todos ustedes muy amables, estaremos en una próxima oportunidad.
Network. Word.